El momento de reír ha llegado. Ha llegado la hora del té. La hora del té llega gracias a Claro, Diario El Heraldo, Kia, La Curazao, Sula. Bueno, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Hora del Té, la primera edición televisada de este 2014, Carlos Acosta. Correcto, Fernando Varela, estoy modulando bien el sonido. Es un año de cambio, Fernando Varela. En 2014, con el primer cambio que comienza La Hora del Té, es con nuevo maquillaje. Oíme. Compramos otro maquillaje diferente y sorprendentemente... Carlos compró lipstick, sombras... Flush. De los chunches que te... Encrespadora. Encrespadora. Todo eso lo compró Carlos. En La Hora del Té, este año, su primera inversión que hace en el 2014 es el nuevo maquillaje, Fernando Varela. Rogelio Ortega me está escribiendo algo aquí ahorita. Uh-huh. Y no le entiendo. No le entiendo, Carlos. ¿Qué te he dicho yo siempre, Rogelio? ¿Sabes por qué? Porque Rogelio ayer buscó la calle. Productor de La Hora del Té, ayer buscó la calle. ¿La encontró? Y la encontró. Maldita sea. Y cuando la encontró, se aferró a ella. No. Por eso es que lo que está escribiendo ahora son incoherencias. Tonteras. Sí. Bien dijo Mamey que él no sale los viernes porque el sábado tiene que trabajar. Así es. Carlos Acosta, hoy tenemos un programa. Ustedes recordarán todo lo que pasó en el 2013. El programa de los tatuajes, del 10 San Valentín, cuando tuvimos a Yoyo Barrientos, los camioneros, las 26 horas del té, Honduras-México. La escalada. Los moteles. La vez que se murió Bimbo. Las comidas callejeras, el Correo Nacional, el partido Honduras-Costa Rica, el partido Honduras-Jamaica, el partido Honduras-Estados Unidos, los Junkers, las potras. Cuando La Hora del Té fue a Europa, solo que ese no salió en tele. Se nos perdió el DVD. Sí. Y nunca lo pasamos, pero La Hora del Té estuvo en Europa. El karaoke, todo eso lo vamos a recordar. ¿Te acuerdas del programa del Serpentario, los desfiles del 15, clásico, el paintball? Todos esos programas se hicieron durante el 2013 y hoy vamos a ver justamente eso. Y vamos a recordar en este momento dos notas. Dos notas. La del karaoke. Correcto. Exacto. Nunca la vi. Y el modelaje. El modelaje. Clásico, el modelaje. Historia secreta. Hoy ustedes van a ver a los noteros en todas sus facetas. Correcto. Lo mejor del 2013, el perfume, la esencia del 2013, hoy en La Hora del Té. Pero antes le queremos agradecer a la gente de Claro, Carlos Acosta. Recuerden ustedes, elegir un mejor futuro con Claro. Elegir ya este año empieza usted con Claro. Exactamente, que así es. A la gente también de Sula, Carlos Acosta, consuma usted productos sanos y productos hondureños. Este año ya usted deje ser la pelota que fue durante el 2013 y cuídese. La Curazao, que este fin de semana usted encuentra hasta el 35% de descuento por la promoción de Día de Reyes. En planchas. En todo. Es que necesito una plancha. En todo. O sea, realmente es como... Pero necesito una plancha. Y también a la gente de Kia y Diario Heraldo. Vamos con esto entonces a recordar. Karaoke, modelaje, Honduras-Estados Unidos y Honduras-México. De un solo, Carlos Acosta. Uy, un solo tamal. Ya venimos, esto es La Hora del Té. Que nadie te ha cuidado como te...
Ya volvemos con la hora del té. Seguimos con la hora del té. Eso es, bien, bien. ¡No! ¡Malo! ¡Hombre, marca! ¡Tobío! Vamos a quedar con 10. Calma, con la mente. ¡Maricelco! ¡Pegale! ¡Soltala! ¡Soltala! ¡Aguantala, aguantala! ¡Pase corto! Siempre estoy delante de ustedes porque el programa que yo trabajo es antes. Es cierto, es cierto. Un abrazo para Carlos Acosta de ustedes y para Fernando Varela, para DJ Bimbo. Bimbo. Y para Juan Carlos Pineda Chacón. No, no, yo y el pobre, que él es rico. Bueno, no sé, usted lo habrá probado. Seguí bebiendo, mira cómo nos vamos, ve. Y aquí nos vamos a ir a Tegu. ¿Y qué? ¡Dale vos! ¡Dale vos! Y aquí el baño, ¿dónde está? Le pusiste la bandera al carrito. Sí, pero el baño, el baño. ¿Cuál baño? El baño de este bus. No tiene baño esto. Sé que así nos tenemos que ir por tu culpa, seguir bebiendo. Pues te bebiste el piso en los viáticos. Pero ¿y cuánto nos vamos a tardar? Como 3 días. ¿Cómo se va? Yo quiero ir al baño. No, apúrate, Juan Carlos. Some tags, only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack.
pumped up on some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people are like, damn, that's a cold ass home. ¿Por qué no paramos? Está cargando gasolina. Díselo, super. No, lo estamos llenando, tranquilo. Ok, ok. Sigue ahí, papi. Lleno, tanque lleno. Tanque lleno. Dele, papi, dele. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Estamos en el Intercontinental, aquí está hospedado la selección de México y la idea es desesperar al equipo de desorden que vamos a ir a hacer. No, ahorita. Pero es que lo quiero hacer a mi manera. ¿Por qué? No nos importa, yo me quiero ir preso y que... Mira cómo te quiero yo, vos, porque te tengo. Pero... Para que me sorprenda. 11:30 de la noche y nosotros estamos ubicados donde está la selección mexicana. Como pueden ver, este es el sexto piso, es el que tiene todas las luces apagadas, solo uno, que es la del técnico de México, que me imagino que ha de estar craneando a quién va a meter. No, está viendo Copán ahorita, está viendo Copán, lo que está diciendo. Está viendo fútbol a fondo. O la repetición de Renato ahorita, ¿verdad? Que es lo que está pasando. Y nosotros estamos listos. ¡Boicotearemos a los mexicanos! No los vamos a dejar dormir. La hora del té acaba de llegar justamente hace como 5 minutos a San Pedro Sula. Y estamos listos para no dejar dormir a la selección de México. Ok. Estamos aquí en el hotel. Y don Justino, el de la Federación de México, nos hizo así. Así llegó la selección mexicana a Honduras, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, escoltada por patrullas y motociclistas. Tiempo después, trascendió esta imagen de Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El propio Justino fue quien terminó con cualquier interpretación. Tengo una fractura en este dedo, una fractura en este dedo, este dedo, este dedo, este dedo, este dedo, este dedo, este dedo. Yo lo voy a ir a hacer lo mismo ahorita porque aquí está. Vení. Vení. Vení, vení. Bueno, Carlos Acosta, momentos históricos de la hora del té. Todavía se habla de eso en México, Fernando. Así es. Vimos cuando el video que se hizo de los karaokes, vimos el modelaje que se hizo también en Mendel con los noteros. Me gustó la parte del modelaje con el guaruda. O sea, moda para el guaruda y moda para también las personas que van cuidando. Así es. Yo creo que los momentos tal vez que la gente más recuerda de la hora del té en el 2013, Carlos Acosta, fueron, bueno, los partidos de la selección, las 26 horas del té. Correcto. La hora de escucharte también, que tuvimos a los, a los candidatos a la presidencia de la República y algunos otros programas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el de las grúas, el del básquetbol también. Ah, también estuvo. Cuando Amado Guevara estaba jugando con un equipo de básquetbol. Ahora voy en maratón. Ahora está en el maratón. Cuando se hizo el programa de las ferias también. Los Cazafantasmas 2, las clases de baile, todas esas cosas se hicieron en el 2013. Quiero aprovechar, Fernando, bueno, la gente puede escribirnos en Seagio, Bajo Costa y Ferro, Varela, Vental, HN, a Nabil Lola, que está en Olanchito, nos está escuchando en este momento. Hay un brother que cumple años mañana, se llama
Brian Ricardo Flores Asumo, está cumpliendo 19 años mañana. Y así un montón de gente que nos puede escribir ahorita. También a FM, que está en Puerto. FM se llama un brother, tal vez se llama Francisco Marazán y está en Puerto Cortés. Ahí estamos viendo otras notas, ¿no? Ahí está, obviamente, lo de los partidos de la selección. Estuvimos, sí, gracias a la gente de Televentro que nos llevó a este... A varios lados. Varios lados, correcto. A varios lados. Ahí vemos a... qué lindo. Haciendo la señal de la paz, pero con un solo dedo. Sí, ahí está. Eso fue en Costa Rica. Este fue en el Estadio de Costa Rica. Hay una también que cubrió la hora del té, la final de la Champions, pero no sale. Ah, sí. Porque perdimos el DVD. Perdimos el DVD, sí, también. Todo el viaje a Europa lo perdimos prácticamente. Sí, casi todo se perdió. Hay poquito más, pero como es poquito... No lo pusimos, sí. Solo pusimos el partido en Costa Rica, la final en Europa no la pusimos. Así es, todos esos programas, usted puede contarnos cuál es el programa que usted más recuerda. En Fer Varela, HNCA-Acosta. Y pues de repente, y es de algunas de las notas que hemos seleccionado para el día de hoy. Curiosamente fueron seleccionadas. Yo, por ejemplo, recuerdo el paintball cuando fue fusilado, el gordo atropellado en el anillo. A partir de eso, el gordo no volvió a venir aquí a la cabina, ¿no? Así es, ahí vemos el gol de Costa Rica, ¿no? Qué feo, ¿verdad? Sí, el gol que nos metió Costa Rica. Está triste Bimbo. Y mucha gente está diciendo cómo suda Bimbo. Sí, es una máquina bastante de sudor. Y también muchas chavas me están comentando. Si el sudor fuera combustible. La policía, porque siempre a la hora del té tuvo problemas con la ley. Ahí en la policía en Costa Rica. Fue a sacar a la hora del té. Pues correcto. Porque la hora del té fue a dejar en ridículo. Por un comportamiento del típico borracho de Juan Carlos Pineda. Correcto. Y muchas mujeres me están pidiendo que se pase nuevamente una imagen de Juan Carlos sin camisa. La que salió en el video. Que es lo más sexy que han habido. Qué sexualidad, ¿no? Y que por qué pusieron Baywatch hace 10 años en Televicentro pudiendo sacar una foto de Juan Carlos Pineda. Eso es cierto, Carlos Acosta, eso es cierto. Y ahí está, a pesar de que los dos noteros tienen novia, siempre andaban cuenteando a lo primero que les pasaba. Ah, no, frente, ¿no? Sí, es que ellos eran así. Correcto. Ahí está, Juan Carlos tiene novia. Oye, y el camarógrafo también, bastante... Correcto. Explícito. Correcto. Carlos Acosta, vamos a terminar con... ¿Ya nos andamos? Con la dedicatoria a las notas de clasificación al Mundial. Ah, correcto. Entonces vamos a ver el Honduras-México y vamos a ver el momento. ¿Cuál Honduras-México? ¿El Honduras-México aquí o el Honduras-México allá? Yo creo que el Honduras-México aquí. ¿Aquí? O allá. No sé. Aquí, porque allá no fuimos. Que es que se perdió el DVD. Sí, también con el de Europa. Que perdieron varios DVDs. Sí, nos saquearon los DVDs, así los DVD ladrones. Pero antes queremos saludar, Carlos Acosta, a la gente de Claro, patrocinador de esta selección clasificada al Mundial. Claro es el sponsor de esta selección. Así y como también, lo fue el año el Mundial pasado también. Y también queremos saludar a la gente de Kia, que Kia es patrocinador del Mundial. Correcto. De la Copa del Mundo. Kia es sponsor del Mundial. Así que un saludo a ellos. Vamos a ir a ver entonces esto, Honduras-México y el momento de la clasificación. Luego, más adelante, vamos a recordar las 26 horas del té. Y este año irán las 50 horas del té. Las 800 horas del té bajo el agua. 10 horas del té. Señores, ya volvemos, no le cambien. Y estamos con el Santo que se vino, ¿de dónde? Desde Chihuahua, México. ¿Contento? ¿Cómo queda el partido ahí, Santo? Con un triunfo. Juan Carlos. Juan Carlos anda descontrolado él. ¿Y el gol de Honduras de quién va a ser? De Valladares. Mucha decepción, porque ya van como 10 o 12 minutos del segundo tiempo y el camino está cuesta arriba. Bye.
Ya volvemos con La Hora del Té. Seguimos con La Hora del Té. Ahí está. Así que cuando lleguemos hoy día, si ustedes nos van a ayudar a contar. ¿Y vamos a hacer? En español. No, en español, vamos a contar en español. Así que estamos listos. Estamos listos para contar, señores. Vamos a contar historias, listos. Así que vamos contando, señores. Hay gente que está llorando de la emoción en sus casas, Carlos Acosta. Está llorando, Fernando. Vos estás llorando en este momento. Y debo admitir que qué buena rola que pusieron. Sí, no. Bueno, fíjate que hay una cosa que tengo que admitir a la producción. No a Camino, que está allá, porque Camino ya no es mi amigo, Fernando, por el nombre. Se quebró el pie por andar bebiendo. No, qué lástima, bonito Camino. Ahí sí, estamos viendo el montaje. Gracias, mira, a la gente, claro, fue el montaje. Así, ¿no? El montaje de las 26 horas de la gente de Curazao también. Un escenario de 100.000 metros. 100.000, oye, ahí parece más pequeño. Sí, ¿no? Ahí se ve más pequeño, pues es un efecto de cámara. Ahí tomado de lejos. Así es. Más de 300 hombres trabajaron ahí, ¿eh? Ay. Y la pantalla se la pidimos prestada a Bono, el de YouTube. Así es. Correcto. Él nos la prestó, nos las mandó. Correcto. Y ahí vemos cómo se hizo el montaje. Porque mucha gente piensa que es que nosotros solamente nos dormimos 26 horas y no fue así. De hecho, el día de las 26 horas estuvimos en Frente a Frente, que es el programa que empieza más temprano en el mundo. Correcto, correcto. Y después yo salí. Y Carlos Acosta se fue de fiesta. Yo de pachanga celebrando y después me dormí y me levanté como en sí, noviembre. Sí, algo así. Bueno, sí. Prácticamente. Así es. Ahí vemos, mira, cuando llegó Polache. El finado Osman. Ahí está Osman, Polache, Daniel correcto. Viejo. Esto fue a las 12 del mediodía. Las 26 horas del té fueron en el mes de... Fue en 2013. Daniel Viejo, ahí está, gran puerca de ser humano, ahí está. Ya te voy a decir. Osman, que se peleó con Rubén ante la entrada. Polache, ahí fue cuando Osman le mordió una pompa. Fue el 20 de abril. Polache, 20 de abril. 20 de abril fue. Está Alan, el caricaturista, siempre con sus varoniles camisas. Esa camisa la andaba ayer. Sí, sí, correcto. Ahí está Katherine, la finada, que dio también 12. Con Anfibia. Anfibia era más mal que... Anfibia no volvió este año. Ya no volvió. Eso fue el 19 y el 20 de abril. Ahí está Boniface, que ahora es mi esposa. Ahí era tu novia nada. Correcto. Más. Ahora es tu esposa. Exactamente. Ahí está, ya está el líder de todos ustedes, Fernando Varela, ahí al fondo, ¿verdad? Correcto, ahí está. Boniface le robó un disco a Polache, Polache lo anda buscando todavía. Ahí no le salen las cuentas. Correcto. Ahí está. Y todo eso, pues tuvimos un montón de invitados y fue uno de los momentos que la gente más recuerda. Ese no sé quién es que está ahí. Es que Polache estaba hablando de él. Creo que fue el entrenador que le dio corte en el Motagua. Ah, correcto, correcto. Ahí está. Entonces, bueno, este año, el año pasado fueron las 26 horas, este año, ¿qué vendrá? Vienen las 115 horas del té en prendidos en fuego. Correcto. Sí, vamos una olla de frijoles. Sí, vamos a ver si lo logramos. Este año vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver, ahorita vamos a recordar la fusilada del paintball cuando se le disparó a Gordo Atropellado en el Anillo, porque se le disparó
sin protección. Esta es una escena donde hay mucha sangre. Sí. Así, donde hay sesos que vuelan. Niños, por favor, órganos. Cambien el canal, pongan a la monjita que no se ríe. Correcto. Y vamos a ver también las clases de baile. Ah, que ese fue un, reciente. Es un programa reciente, así que vamos a ver esto. Sigan escribiendo en Fer Varela HN, para que usted nos diga cuál fue el programa que más le gustó este año. Y al final estaremos rifando una baleada de, aquí enfrente. Oíme, qué premio. ¡Con queso! Oíme, qué bien. Mándalo ahora el té. Al volver correcto. También, vamos a ver cuando se le dio el tacleo a Bimbo en, el programa de fútbol americano. Imágenes fuertes. Y vamos a recordar también la hora de escucharte. Así que ustedes no le cambien, esto es la hora del té. Bueno, señores, hemos tomado unas atribuciones porque por culpa del gordo atropellado al niño perdimos. Dale, Juan Carlos, lo quiero matar. No. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación se llama el fusilamiento y... Espérate. Ya pues, démosle. Fusilamiento y suelten a la presa. Es una nueva modalidad de la hora del té. Ahora, el que se porte mal, Carlos y Fernando, va a pasar esto. Suelten a los... Ok, así que... Espérame, vení aquí. Ok, Carlos y Fernando, si no sale el pago a tiempo, va a pasar esto. Ok, por favor, Roberto, danos las órdenes. Decí, suelten a la presa. Bueno. Dale. Suelten a la presa. Bimbo y... ¿Y quién? Y Juan Carlos. Okay. ¡Ay, yo! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué cerquita de ti! Vaya, gente muerto. Empezá a temblar ahí. Así, temblá. It's a truth, and I owe it all to you.
Ya volvemos con la hora del té. Seguimos con la hora del té. Este fin de semana en la hora del té. 5, 4. Espera. 5, 4, 3. Este fin de semana en la hora del té. Y eso fue lo que terminó con el la movilidad del brazo derecho de Bimbo. Fíjate que me siento un poco mal porque los noteros han arriesgado su vida. No te sientas mal porque los noteros, para eso se les paga un seguro médico privado. En los mejores hospitales de Estados Unidos, Fernando. Oíme, con enfermeras bonitas y enfermeras todo. De películas de esas que la gente sale sin ropa. Ok, Carlos. No te preocupes por ellos porque ellos están ya entrenados para esto y cualquier cosa que les pase, ellos están, hay un soporte de un seguro médico privado. La gente aquí pone que uno de los momentos que más recuerdan es la hora de escucharte. Los programas que hicimos, que se transmitieron los días de martes. De narral, hombre. Porque estoy hablando de la hora de escucharte. Okay. Y ahí tuvimos a Salvador Narrala, miren ustedes, andaba ahí con su camisa bordada. Salvador fue el primero que tuvimos, ¿no? Estuvo aquí, ese programa fue el 29 de septiembre del año pasado. Y así cada martes nos estuvo visitando
los candidatos que salían, los candidatos que la gente pidió en realidad, porque no estuvimos a todos, pero sí por lo menos los que salían más arriba en las encuestas que se habían publicado. Y muchos de los que no pidieron, pues ya no son partidos. Sí, así que miren, hicimos bien en no traerlo, porque ni ellos votaron por ellos. Exactamente. Pero ahí está, mira, ahí vimos cuando tuvimos... Ahí está vos, ahí está vos. Ese soy yo, ese soy yo. Hola, ahí estoy, estoy en tele. Ok, y también vino Xiomara Castro. Xiomara, vino Juan Orlando. Vino Juan Orlando Hernández, que es el presidente electo. ¿Y qué, Juan Orlando? Ahí está Romeo Vázquez, miren, claro, ahí está. Bien, se mira que está sentado bien cómodo. Bueno, está bien cómodo. Sí. Y Juan Orlando prometió que él nos iba a invitar, y hago un llamado, nos iba a invitar a hacer la hora del té desde casa presidencial. Desde presidencial ahí, y que nos va a dejar subir los pies en el escritorio. Bueno, no, y que vamos a pedir pichita. Ah, ok. Correcto. Bueno, ok, nos acompañó Romeo Vázquez también. Ahí está otra vez. Estoy yo. Fíjate que ahorita que yo miro estos videos, qué pena sería que uno saliera con la misma ropa, ¿no? Uy, qué horrible. Así como cuando miras una foto en Facebook y andas vestido igual, sí, que como la foto, y la foto de hace 4 años. Sí, qué feo. Ahí está, pero... No, pero uno siempre tiene una camisita ahí que la cuida, pues, okay, mi amor. Lo que sí siento es que ando la misma boina. No, lo que sí siento es que está más pelota ahí. No, quien sí está más pelota es Juan Carlos. Y Bimbo. Y Bimbo. Ahora están pelota, sí, pero parecen almohada vieja. Ahí, o sea, ahí está vos, ahí está vos. Ok, pero no puedes saludar porque es un bot de antes. Ah, correcto. Uy, con razón, dice que lento se mueve este teléfono. Con audífonos blancos y reloj rosado. Es anaranjado mi reloj animal. Ok, los colores de Chuck Norris y Steven Seagal. Por cierto, ahí quien nos acompañaba. Ahí está el abogado Mauricio Villeda. Correcto. Ahí estaba él, mirá también. Y ahí andaba un folder de roca, aquí quedó. Ahí lo dejó aquí, con la propuesta, con el plan de gobierno. Ahí la tengo, cualquier cosa. Ok, bueno, pues entonces, estos programas también de alguna forma se rompió un récord de audiencia con los programas de La Hora de Escucharte. Fuimos trending topic, ¿eh? Sí, se fue trending topic durante todas las ediciones de La Hora de Escucharte, y fue el programa de radio, porque se transmitió en radio también, obviamente, con el alcance más grande en programas juveniles hablando de política. Posiblemente las otras elecciones que ya sean en el 2017, sí, ya haremos el mismo programa, pero en HRN, ¿no? En HRN. Posiblemente. O en CNN. Así que... Así, con la operación que te quieras hacer vos, en Entre Mujeres. Okay. Bueno. Posiblemente, estamos viendo ahí todavía. Bueno, ahí se mira los trending topics, cómo se alcanzó los niveles de audiencia más altos. El trending topic es cuando sos mencionado durante mucha gente. Cuando las redes sociales sos el tema más mencionado en una región. Correcto. Pues así se logró con La Hora de Escucharte. Así que esperamos que esos programas hayan contribuido a que usted decidiera por quién iba a votar. Ahora, Carlos, ¿cómo está? Ahí está Xiomara, ¿eh? Ahí está cuando vino Xiomara. Ahí está diciendo devolver los militares a los cuarteles. No, ahí no está diciendo eso. Ahí está Juan Orlando, que es lo que no le preguntamos es cuántas camisas de esas tiene. Porque siempre, tienen como 3,000. O si siempre... Lava y pone. Lava y pone, correcto. Sí, que en la noche la deja secando atrás de la refri. No, de repente, así es como hace él, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos entonces... ¡Otra nota! Si es que andamos de nota en nota. Oíme. ¿Ustedes recuerdan aquel programa que se hizo... Que se hizo un rapel, se hizo rapel? Y Bimbo tuvo miedo. Rapel es la bajada de la montaña. Ajá, como escalar, correcto, pero al revés. Porque sí, es para abajo. Desescalar. Vamos a recordar esto entonces, y también vamos a ver algunos bloopers, errorcitos que se dan por ahí cuando hay producción. Producción. Vamos con esto, ya volvemos. Ustedes no le cambien. Esto es La Hora del Té. La policía o los bomberos llegan a encontrar esta grabación. Hoy es jueves. Primero de agosto, son las 11 de la mañana del 2013. Digamos, por si lo encuentran en un futuro. Nunca tuve hijos. Bueno, llegó mi turno. Tengo mucho miedo. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Pues a mí era el PlayStation. Pero mira ahí. Son 25 metros hacia abajo. Y lo único que puedo decir... Mi colección de tenis se la voy a dar a todos mis amigos. Vos vas a ver a quiénes les vas a dar tenis. Y con mucho cariño. Así que, saludos. No pongan más reggaetón. Y la deuda de Rubén, que Dios la pague. Acá. Si ya tiene que ir avanzando. No avanza, estoy tratando de cuerda, pero despierta, avanza. No me siento seguro aquí, me parece que se van a resbalar de ti. Vamos, amigo, tranquilo. ¿Tenés miedo, Bimbo? Mucho miedo. Listos, como hombres, aquí no existe el miedo. ¿A dónde dejamos el miedo, Bimbo? ¿Dónde dejamos el miedo? En la gaveta. ¿Tenés miedo, Bimbo? Mucho miedo. Y no me da pena decirlo. En la gaveta.
en la gaveta. Pues quiero ver aquí. Está ahorita en Telan de estar de qué. ¿Qué pipo que hago? Los quiero ver aquí. Esto no podía hacerlo. Intento 238, llevo las mismas que ellos, pero yo no he bajado. Vamos, no voltees a ver abajo, solo desplazándote. Respira. ¿Cómo va, gordo? Bien. ¿Ya bajaste? ¿Ah? No. ¿Cómo, Bimbo? ¡Encontrale! ¡Que sí puede! ¿Quién quiere que baje Bimbo? ¡Bimbo! 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 Vamos, Ivo, este es tu cuerpo para atrás, eso, ahí vas. Da tu paso de pie derecho. Eso, ahí vamos, vamos, Oterio. Ahí, ponelo ahí, Ivo, ponelo ahí. No puede otra vez. Ya, olvídate de esa cuerda azul. Escala, vente ahí. Agárrate de las cuerdas siempre, agárrate de las cuerdas siempre. Yo te estoy jalando aquí siempre. Eso, vamos. Vente. Eso. Eso. Ojalá te vayas para atrás. No, ya, siento. ¿Qué pasó? No me siento bien, man. ¿Pero qué sentís? Miedo, man. Pero aparte del miedo, a todos sentimos miedo. Tengo miedo a caerme, man. Pero estás bien asegurado, Jerry, te tienen asegurado. Ay, no sé, hijo. Seguro que no sé qué pasa. ¿Quieres que baje otra vez yo y mientras lo volvés a...? Es que no lo voy a poder hacer. Ya, definitivamente, te rendís. Lo siento. Ah, sí. Lo siento, de verdad. Si defraudo a gente, lo siento, pero no puedo, ¿no? Y así que eres el diputado, bien. Rapel, yo pensaba que no iba a matar de un lazo y no era así, va. No, no es canopy. Me confundí. Pues lo siento, de verdad, lo siento. Es demasiada adrenalina. Mucho a ver, producción, por favor, me ponen una gallina a la par de aquí, ¿verdad? Hacerle como un gallino. Lo siento, de verdad, lo siento. Ya volvemos con la hora del té. Seguimos con la hora del té. Bueno, ya terminandito el programa, Fernando. Queremos agradecerle. Faltaron varios programas. Faltó, correcto, por ejemplo, el programa de los moteles. Ay. Fue un programa muy bueno. Los carguacheros también. El programa de en Semana Santa. Los Junkers también estuvo muy bueno. Ah, estuvo muy bueno. Las grúas, todo eso. Ahí vemos algunas cosas. Ese es... El de los moteles. Es el de los moteles, ¿ves? Donde usted puede encontrar a Bimbo todos los fines de semana. Así es. Ahí en adelante. Así es. Más tantos programas, bueno, esperemos que este año lo esperemos. Van a haber programas mucho mejores. Ya estamos planeando muchos muy buenos programas este año. Así que usted prepárese. Además, correcto, de eso, van a conocer algunas secciones nuevas también. Ah, correcto. Vienen secciones en la hora del té. Así que usted váyase preparando y siga en sintonía de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, a través de 101.7 en Tegucigalpa y 105.7 en San Peter. Y también los sábados a las 5:30 a través de Telecadena 7 y 4. Vamos a estar haciendo el sitio de internet otra vez, que lo teníamos bajado, pero lo vamos a volver a subir. Y ahí está el programa de la aviación, mira, correcto, cuando se puso del aire, se puso una cámara en el ala del avión y ahí vemos ahí el miedoso fue Juan Carlos. Sí, no Bimbo. Ahí bueno, la verdad es que fueron los dos. Y ahí vemos... ¿Cuándo han visto un programa nacional, un programa así? Una toma que se haga así desde el ala de un avión. ¿Cuándo? ¿Quiero saber cuándo? Never, never, in the life, never.
Así que son muchos de los programas que se, bueno, que ya se lograron. Ya cambiamos a nueva catering. Sí, hasta aquí vamos mejorando. Compramos maquillaje nuevo también, Fernando. Ok, entonces les agradecemos a todos por habernos sintonizado en el 2013 y que nos sigan acompañando en el 2014. ¿Te gustaría que las letritas? Esas letritas las vamos a cambiar también. Todo lo vamos a cambiar. Ya todo el mundo sabe de memoria todo lo que dice ahí. Así es. A todo lo vamos a cambiar. Bueno, pues nosotros vamos llegando al final. Ahí vemos cuando se viajó a Panamá también al lanzamiento del PS4. Todo eso, no ajustó el tiempo para poder poner todo lo que quisiéramos. Rogelio agarró unas toallas ahí de hotel. Así es, nosotros llegamos al final, los invitamos a que el próximo sábado nos acompañen siempre a las 5:30 a través de Telecadena 7 y 4. Y obviamente a toda la gente un feliz año. Ah, feliz año. Feliz año, que aquí en Honduras es bien difícil ser feliz, pero usted trate. Así es, trate de ser feliz. Señores, llegamos al final. También un agradecimiento a Cinecards. Esto fue La Hora del Té. Adiós.